Esta mañana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha remarcado la voluntad del Gobierno de abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional para lo que queda de año. El secretario de Estado Joaquín Pérez Rey no ha concretado la cifra del incremento, pero sí una horquilla de entre 12 y 19 euros este año. Nosotros no eh, estamos, nos sentimos comprometidos por ninguna cifra en concreto, precisamente porque esto es un proceso de negociación dinámica y el lunes iremos a la mesa para volver a escuchar el retorno de los interlocutores sociales. Hoy, si me permites... Desde comisiones obreras apuntan que esta subida llega tarde. Que hubiera sido que esta eh, subida se hubiera producido en el, mes de, en el mes de enero, aunque muy tarde, nos parece necesario que aún así el salario mínimo interprofesional para el año 2021 tenga una subida eh, adecuada. UGT señala que se van de la reunión con una sensación agridulce. Dulce en el sentido de que el Gobierno ha reconocido la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional en este año 2021. Agria la sensación porque. Entendemos que la propuesta del Gobierno es una propuesta eh, que no se ajusta a la realidad que tenemos en este momento. Desde la COE pide una mayor concreción al Gobierno sobre la cifra de su vida. Nos hubiera gustado un poquito más de concreción en la propuesta concreta, que, como ya han explicado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues, ha variado dentro del informe de los expertos. De... Y me indica que no es el momento de hacer este incremento. Que nuestra posición in inicial en esta primera reunión ha sido que este no es un momento de subir el SMI. Es un momento especialmente delicado para muchas pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Trabajo y los representantes de comisiones obreras UGT, COE y Cepime se volverán a reunir el próximo lunes 6 de septiembre para seguir negociando.